serie de aire lo más importante que tiene es que consigo encontrar la forma, las formas, el tipo de obra en cuanto a estructura que a mí me identifica, con el que yo me veo bien, porque plasma muy fielmente el paso del boceto, de la gráfica que yo he hecho en un boceto, a solo al material. No le tengo que poner ni traseras, ni fondos, ni ponerlo en un contexto, es un paso muy directo. Es muy fiel al trazo que yo quiero plasmar, y lo puedo hacer sólido, en madera, con colores, en distintas hojas de madera, con una repería. Estoy muy contenta con la serie aire. Ahora ya va evolucionando, pero esa es la estructura, la forma que yo quiero. Vamos a buscar por qué mi gráfica, a qué se parece, o creo que los dibujos que yo voy haciendo, a qué me recuerdan. Por un lado, me recuerdan a las tipografías árabes o chinas, un poco, porque son curvas y luego son rectas. Y luego también vi que las estructuras son muy simples y son como sencillas. Me recuerda a las estructuras de los celtas, a las estelas discoidales funerarias. Y entonces voy a hacer una serie que tenga un poco, vaya por esa temática, porque mi gráfica va en consonancia, pero voy a hacer una representación de cómo interpretaría yo, cómo haría yo mis propias estelas funerarias celtas. Yo busco ese equilibrio, pero desestructurando ese círculo y quedándome solo con la gráfica que ellos usaban.